Y hola mi gente linda, bienvenidos a un nuevo quiere video del mundo de Pokémon GO. Espero que estén genial. Es es Pokémon Day y vamos a analizar un poquitito. Vamos a analizar ya que han pasado ciertas horas, ok? 6, 7, 8, 9. O sea, 3 horas y media se podría decir. 3 horas y media. Estamos hablando de que ya pasó un buen tiempo. Puse esta pregunta, ok. Puse esta pregunta, dicen: eh, ¿Qué opinas? ¿Cómo va este evento? Canto. De momento solo hago Shiny Check porque es eh, verdad. O sea, solamente tocaba un Pokémon, veía si era Shiny, capturaba para caramelos, pero lo, lo mandaba a la vez después. No les miento, ¿ok? Eh, bueno, y obviamente, ya que todos los tengo, menos Pikachu e Eevee con la coronita, que es eh, lo que llama más la atención, se podría decir. Llama mucho la atención que buen evento lo consideran 24%. Y mal evento, 76%, o sea, el doble, hermano. ¿De qué estamos hablando? De más del doble, se podría decir, ¿ok? De más del doble. Alan Alexis, un evento en días laborales de la semana, cuando el 99% del mundo está ocupado. Tiene toda la razón. Pocos Pidgey y Ratatas, irónicamente. También, efectivamente, pocos Pidgey y Ratatas. No lo que pensábamos que iba a haber. Que 50 y 50, dice el Lalo 3901, sea bueno y malo, se podría decir. Pero la coronita de flores es nuevo, lo quiero, lo quiero, lo quiero, dice eh, Jesús Chris, obviamente Niantic. Edward, hola quiere. en mi zona abundan los ratatas y Pidgey, así que ahora es una buena oportunidad de capturarlos, se podría decir, en su forma shiny, ¿ok? Shiny. Eh, Algún día tendrían que servir esos eh, pequeños bichitos, se podría decir. Saludos enormes de Perú, saludos Edward. Adrox dice, no sale ningún Pokémon acá. Saludos a Drox, Marx San San Dice, aún no he salido a jugar, pero esperemos que traiga buenas cosas. Escondidas, eh, sí, escondidas, Y como con tres puntos diciendo, ok, ya, listo. Pues eh, las que se saben no llama mucho la atención. Es martes, dice Abraham. y efectivamente, un día de la semana, hermano, un día de la semana. ¿Por qué no lo tiró por último? Que si yo un viernes, qué ese, yo no sé. Lalo 3901, pero madre mía, Willy dice. Todavía no salí, Cristian Moreira. Brian dice, ¿cuándo va a durar el evento? Quiero esas coronitas. Saludos Brian enorme. Toda la información sobre el evento lo dejé en videos anteriores, ¿ok? Ahora los vamos a analizar. Felipe Arriagada dice, mal. Un poco pésimo el spawn y hubieran hecho algún tipo, otro tipo de eventos más llamativos. Sea doble de polvo estelares o doble experiencia, etc. Leandro dice... Edgardo Ocampo dice, me agrada tratar de eh, obtener muchos Eevees. Le gusta a él eh, la idea de obtener muchos Eevees. A ver, vamos al juego efectivamente y vamos a poner en un lugar privilegiado. ¿Por qué privilegiado? Porque efectivamente ahí vamos a poder comparar la cantidad de spawn que hay y qué Pokémon salen en cierto spawn, ¿ok? Porque obviamente en, en un lugar cerrado, o sea, van a salir solamente algunos y no voy a poder tener una, una vista global de todo esto, ¿ok? Así que para dejar bien clarito el tema, ¿ok? Yo he jugado más de... No le miento, o sea, yo creo que yo he jugado más de... Eh, dos horas más o menos en eh, Pokémon Go de momento, ¿ok? A ver, vamos al... Sí, aquí mismo podría ser. Vamos por aquí, yo creo. Por aquí, yo creo que estaría buenísimo. A ver, vamos a Pier 30 y... Ya, ok, vamos por aquí. Listo, Y ahí vamos a ver efectivamente cuál es el spawn. Es para ver eso. ¿Cuál es el spawn de eh, Pokémon Go de momento? Okay? Voy a dejar bien clarito, chicos. He jugado, como le había dicho, una cantidad enorme. Yo creo que, o enorme, me refiero que, eh, tocaba un Pokémon, hacía Shiny Check, lo capturaba para los caramelos y después lo botaba. Así. Mi punto de vista, mi apreciación, el spawn de Ratata y. Eh, y Pidgey está bueno. Pero no como se esperaba. O sea. No como uno esperaba que iba a estar mucho más abundante como en otros eventos. Eh, yo pensé que iba a ser como un community dentro de todos los, los, eh, los decantos. Community me refiero a, al mismo spawn, ¿ok? Y la verdad es que no fue así, chicos. La verdad es que no fue así. Eh, PG no me ha salido, a pesar que he jugado pero demasiado, no me ha salido PG Shiny, no me ha salido Eevee Shiny, no me ha salido para nada. Y aquí vamos a ver efectivamente cuál es el spawn. Porque todos esperamos Pokémon fuertes por, obviamente, el evento canto. Se podría decir que es un evento canto. Y estos son los Pokémon que están de momento. De momento están esos. Ese es el spawn grande. Obviamente pueden salir, qué sé yo. Por ejemplo, me salió un Jolteon de 520. Que era la nada mismo. Pero me salió. Yo no lo voy a negar. Están saliendo algunos, pero no, no están saliendo así como para decir, wow, una cantidad enorme. De principio salieron, yo creo que los primeros minutos salieron en un poquito más de cantidad y después nada más, nada más, ¿ok? Y eso es el spawn. Vamos a caminar un poquitito aquí. Vamos a ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para cambiar más o menos un poquito desde aquí allá y comparar eh, cuál es la diferencia entre spawn. Obviamente, donde viven ustedes no va a haber esa gran cantidad, pero qué mejor que comparar el lugar se podría decir uno de los lugares con más spawn porque así vamos a poder tener una vista global de todo, ¿ok? Y se dan cuenta a ver se dan cuenta que ese es el spawn, o sea en sí no cambia mucho, no cambia mucho hermano ese es el spawn. Ahora evento canto, evento canto también supuestamente venían eh, los Pokémon de de canto, o sea con todo es el Pokémon Day hermano. Es el Pokémon Day y el Pokémon Day está trayendo eso. Y las incursiones del Pokémon Day trae eso. Eso es lo que trae las incursiones de Pokémon Day. Me habían preguntado quién iba a estar eh, Mewtwo. Yo había dicho. no tengo idea. No, le, no les voy a mentir. Pero uno esperaba algo así, hermano. Uno esperaba un tipo de incursión diferente. Es un. Es un Pokémon Day. un. No sé, una celebración. Una celebración enorme. Eh, en base a Pokémon Go. Y resulta que nada, hermano. Nada, ok. O sea, me refiero a que obviamente era aquí. Estábamos haciéndolo a través de Pokémon Go. Vamos a adelantarnos un poquito, ok, con el Joy. Y vamos a ver efectivamente cuál es el spawn un poquito más allá. Para aquellos que digan, no, Kire. Ok, hay personas que dicen, Kire, ¿sabes qué? Que a mí me ha salido 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1.950.000 Snorlax. Pero la verdad es que, claro, puede que hayas tenido un poco de suerte. Pero el spawn es ese. El spawn es ese. Vamos a cambiar un poquitito más. ¿Ok? Yo creo que por ahí. Para eh, ver. Obviamente. Cómo es el spawn en otros lugares. Ahí saqué el joystick. Para que eh, no tape un poquito la pantalla. Bueno. Y. Eh, listo. Soy un, pasa un pasajero. Y ese es el spawn. Ese. No hay nada más que decir, chicos. Es así, efectivamente. Y bueno. Ese es el, e ese es el evento de momento. El evento. Eh, Canto se puede decir. Yo estuve, no le miento, vuelvo a repetir, más de dos horas jugando, pero a full, a full, o sea, totalmente y nada. ¿Ok? Bueno, me salió en Tei, eso es lo bueno, pero no, no piensen que me salió en el evento canto. No, es por sellos semanales, para dejar bien clarito el tema. Ok, me habían preguntado sobre esto, que es, es un plus que voy a hacer aquí en el, en el video. Ok, eh, vamos a ver los puntos de salud. Listo. Se dan cuenta que Salamans, por ejemplo, no tiene. No tiene. Eh, no está vivo, ok. Si yo pongo aquí los objetos, solamente me va a salir revivir y revivir máximo. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo polvo estelar y no tengo revivir máximo? Le puedo dar más poder. Esto quizás eh, no lo saben, eh, o quizás sí lo saben, ok. Y bueno, le das un poquito más de poder, ok. Ahí está simulando la ubicación, ok. Le das un poquito más de poder, ok. O le puedes dar un poquitito más. No sé por qué no cambió, pero en sí eh, cambia. Depende el punto, es ahí. Ven que sumó más uno. En PS punto de salud. Normalmente a la primera suma, pero ok, este suma a la segunda. Ya no es necesario darle un revivir. Porque ya eh, está, está revivido, ¿ok? El, el, el Pokémon revivido. ¿ah? Claro que sí, lo llevamos a la iglesia y lo revivimos. Vamos a cerrar un poco el joystick. Y bueno, eh, ahí le puedes dar tu hiper eh, poción. Y ahí ya está curado completamente el Pokémon sin Sin necesidad de, eh, de un ítem como por ejemplo el revivir me refiero a aquellas personas que están escasos de revivir pero tienen polvos estelares eh, no sé es un o por último para darle un poco y aprovechar el poder bueno chicos ese es mi pensamiento del community perdón del, del Pokémon Day eh, creo que para ser Pokémon Day hermano ¿eh? disculpa pero la palabra es muy fuerte ¿eh? es qué sé yo todos los Pokémon juntos del universo hasta Ash Kepchun está en estos momentos jugando Pokémon Go y resulta que este es el spawn que da, ¿ok? Voy a, a, re, a revisar nuevamente. Vamos a activar el joystick. Y eh, vamos a revisar un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ir un poquito más allá. Y la verdad es que el spawn, chicos, no era lo que pensaba. La raíz tampoco era lo que pensaba. Eh, hay misiones que sacan, qué sé yo. En las misiones me salió en, en una misión Pikachu con gorrito. Y eso, o sea, más que eso, no ¿okay? Bueno, ahí nos damos cuenta Ese es el spawn que hay ¿Vieron? Cambiando Fue eso, Charmander están saliendo Los iniciales, sí lo acepto, están saliendo Muchos iniciales, pero en sí eh, Pokémon eh, Shiny No me han salido, quizás que tenga mala suerte Pero ese es mi punto de vista Suscríbete, dale like, comenta, comparta. Y bueno, ha sido un nuevo Kire video del mundo de Pokémon Go. Espero que tengas suerte. Déjame tu comentario. Déjame tu apreciación sobre el evento. Si tú estás en un lugar, eh, qué sé yo, en que no hay muchas Poképaradas y no te gusta mucho, eh, qué sé yo, este evento. Déjame en los comentarios. Y si a ti te encanta, dice Kire, está genial, hermano. No hay ningún problema. Aquí, cada opinión es válida. Se despide Kire. Nos vemos. Bye.